El 15 de agosto de 1947, después de años de lucha, la India consigue la independencia de los británicos, pero queda dividida por criterios religiosos en dos naciones. 6 meses después, Mahatma Gandhi, el apóstol de la paz, considerado por muchos el padre de esta nueva nación, es asesinado por Naturang Godse, un discípulo del líder nacionalista Vinayak Damodar Savarkar. Gandhi se convirtió en un símbolo de la paz y la no violencia, pero su violento asesinato ha acabado siendo apenas una nota a pie de página en la historia. La cuestión de quién mató realmente a Gandhi sigue sin respuesta. ¿Quién mató a Gandhi? Fue una era de grandes ideas que remodelarían el mundo, ideas que moverían a las masas e inspirarían a millones de personas a la acción. El fascismo estaba funcionando y para muchos era una solución racional, pragmática y científica a los problemas de los hindúes. ¿Qué papel iba a jugar Godse en ese tiempo de grandes transformaciones? Godse tuvo una educación transexual, si utilizamos las categorías occidentales. Quizá por eso se sintió atraído por Gandhi y participó abiertamente en su movimiento. Y adoraba a Gandhi. Pero gradualmente va adoptando la visión del mundo hipermasculina de Vinayak Damodar Savarkar. Cuando Naturam cae bajo su influencia, en cierto sentido cambia su vida. Adopta una ideología diferente que le da significado y contexto. Empezó a ver a la India, o no tanto a la India como a los hindúes, como a una sociedad desmasculinizada, gobernada por los británicos y antes de ellos por los musulmanes. Así era como lo veía. Naturam era un joven capaz, sin posibilidades de triunfar por sí mismo. Savarkar era un brillante gurú que tenía respuestas a todas sus preguntas. Además, ambos compartían la misma religión, región y casta. Hay una larga tradición de conflicto en Maharashtra. No es casualidad que los que asesinaron a Gandhiji fueran maharatas. Históricamente hablando, los británicos arrebataron el poder a los maharatas, que anteriormente eran los líderes. No solo líderes religiosos, no solo líderes espirituales, también líderes políticos. Era una expectativa natural para ellos. Si fuimos grandes en el pasado, volveremos a serlo en el futuro. Maharashtra siempre estuvo al frente en cuanto al liderazgo en lo relativo al movimiento por la independencia. Y el ascenso de Gandhiji fue algo inesperado, repentino. Se le veía como a un advenedizo. La gente dudaba en aceptar su liderazgo, ya que tradicionalmente se creía que los brahmanes no debían aceptar como líder o gurú a nadie que perteneciera a una casta inferior a la suya. Gandhiji pertenecía a la tercera casta. Era un Vaishya. ¿Cómo iba a ser un Vaishya líder de los brahmanes? Gandhi les parecía el mayor obstáculo para el éxito de su proyecto y la razón era muy simple. Nehru lo describió tras su muerte como el hindú más grande de la historia. Y es muy difícil enfrentarse con una forma de hinduismo sectario y politizado al hindú más grande de la historia. Por eso era tan importante para ellos quitarlo de en medio. Sabían muy bien que mientras estuviera Gandhi, ellos no tenían futuro. Aunque Godse afirma que decidió asesinar a Gandhi el 13 de enero de 1948, los intentos de acabar con su vida empezaron mucho antes. Cuando se dirige a Pune a dar un discurso, alguien lanza una bomba contra la comitiva hiriendo a 9 personas. Gandhi sale indemne. 8 años después, en plena Segunda Guerra Mundial, Gandhi encabeza el controvertido movimiento Quit India o Abandonad la India,
que exigía la retirada voluntaria de los británicos a cambio del apoyo de una India libre en la guerra. Todo el partido del Congreso y la mayoría de sus líderes estaban en contra de iniciar un movimiento así en mitad de la guerra, porque todos simpatizaban con la causa de los aliados y estaban en contra de Hitler. Gandhiji también. Había dicho que si la abadía de Westminster era destruida, lo sentiría como una pérdida personal y, por supuesto, era profundamente antifascista. Pero cuando se convenció de que el sentir popular, por diferentes razones, era profundamente antibritánico, defendió su idea firmemente. En las primeras semanas y meses, no consiguió convencer a la gente hasta el punto de decir, sí, estamos de acuerdo, sino, más bien, vale, tú sabrás. Tú eres el jefe, tú sabes mejor lo que quiere la gente. Creo que simplemente cedieron. Incluso llegó a amenazarlos y dijo, si no aceptáis, abandonaré el partido del Congreso y de las arenas de este país construiré un movimiento mayor que el Congreso mismo. Solo hay que ver la fuerza de aquel movimiento. Era como si hubiera estado esperando para despertar. Era un movimiento sin líderes, porque los británicos habían encarcelado a todos los líderes de inmediato, hasta a los responsables de distrito. Y la gente se echó a la calle. El llamamiento tuvo una respuesta masiva. Evidentemente Gandhiji tenía razón. Aquella rabia tenía que encontrar una forma de expresión. No se podía contener. Él lo entendía, él oía cosas porque prestaba atención a lo que sentía la gente. Una vez más en desacuerdo, Gandhi fue encarcelado por dirigir el movimiento Quit India. Mientras tanto, Savarkar, que había sido puesto en libertad y podía volver a participar en actos políticos, fue elegido presidente del Hindu Mahasabha, la alternativa hindú al partido del Congreso. Pero la popularidad de Gandhi seguía siendo abrumadora. De nuevo eclipsados por Gandhi y marginados, Savarkar y la élite hindú estaban furiosos. No os dejéis engañar por Gandhi. Con él y los otros líderes en la cárcel, ¿quién va a velar por los intereses hindúes? Al salir de la cárcel, Gandhi se traslada a la localidad montañosa de Panchgani para recuperar la salud. En Panchgani había una reunión de oración todas las tardes. La gente que trabajaba en el ashram y otros que lo visitaban para estudiar se unían a la oración. Entró por la puerta principal. Se acercó a la plataforma donde estaba sentado Bapu y empezó a gritar. «Quiero decir algo a esta gente», dijo. Y tenía un cuchillo en la mano. En cuanto vi el cuchillo, le sujeté la mano y le retorcí el brazo. Los demás me ayudaron a sacarlo de allí. Todo el mundo sabe que era Nathuram Godse. Ese mismo año se produce otro intento. Cuando se dirige a una reunión con el líder musulmán Jinnah, activistas hindúes le cortan el paso como protesta porque consideran que la complacencia de Gandhi con los musulmanes es una traición. Algunos de nosotros nos acercamos a ellos. Les dijimos que Gandhi les invitaba a que pasaran para hablar. No queremos verle la cara, dijeron. Se negaron a reunirse con él. Poco después, cuando detuvieron a todo el grupo, encontraron un gran cuchillo. Lo llevaba Nathuram Godse. ...30 de junio de 1946... Alguien bloquea con rocas la vía en un intento de hacer descarrilar su tren, el Gandhi Special, en un viaje de Pune a Bombay. Al producirse muy cerca de Pune, el incidente se atribuye al conocido grupo de oposición a Gandhi de esta ciudad. No puedo entender por qué ha habido tantos atentados contra mi vida. El intento de acabar con mi vida ayer fracasó. Todavía no estoy dispuesto a morir. Voy a vivir hasta cumplir los 125 años. Mahatma Gandhi. Si ojeamos la literatura hindutva de la RSS y del Hindu Mahasabha,
encontramos gran número de caricaturas de Gandhi antes de su muerte. Se presenta a Gandhi como el mal. Gandhi es el maligno. Personifica el origen del mal. Y cuando repites constantemente que es el mal, ¿qué estás haciendo? Estás metiendo la cabeza a cierta gente que es necesario liquidarlo. En estos tiempos turbulentos, el mundo exterior se ve obligado a hacer frente a su propia versión del mal. El movimiento nazi, dirigido por Hitler, asciende a cotas inimaginables y desciende a profundos abismos. La guerra termina con el suicidio de Hitler y el espanto al constatar que más de 11 millones de personas pertenecientes a minorías han perdido la vida por la única razón de ser diferentes. La batalla de Gandhi por la paz y la armonía entre los indios era más relevante que nunca. El mundo entero observaba para ver si el sueño utópico de Gandhi era posible. ¿Abriría un nuevo camino para que le siguiera toda la humanidad? En aquellos días llamaban a Delhi la ciudad de los muertos, porque todas las noches había asesinatos, matanzas. Aparecían cuerpos tendidos en las calles, en lugares públicos. En muchos sitios se oían disparos durante todo el día. Era un polvorín, porque los refugiados clamaban sangre, necesitaban comida, techo, necesitaban ayuda y necesitaban venganza. El 12 de enero, Bapu anunció a la nación que había iniciado una huelga de hambre por la paz y la concordia entre las comunidades de Delhi y del resto de India. Y dijo que nadie tenía que hacer nada para salvarle, porque lo único que podía salvarle era el convencimiento de que los indios entrarían en razón y vivirían en paz respetándose, que dejarían atrás la locura que se había apoderado de toda la India. La muerte sería para mí una gloriosa liberación, para no tener que ser testigo impotente de la destrucción de India, el hinduismo, el sijismo y el islam. Mahatma Gandhi. Al no exigir que se cumpliera ninguna condición concreta para terminar la huelga de hambre, el gobierno declaró en este lugar que iba a dar a Pakistán los 550 millones de rupias que le debía por la parte que le correspondía del tesoro anglo-indio. El gobierno encontró una excusa conveniente en la huelga de hambre de Bapu, pero era algo inevitable. Era un tratado firmado y se debía cumplir, y eso fue lo que le dio a Godse y a Apte la excusa que necesitaban para justificar la decisión ya tomada de matar a Mahatma Gandhi. Aunque realmente ya habían empezado a comprar las armas para matar a Gandhi, lo habían hecho en noviembre, meses antes. En esta foto se ve a cinco personas. El primero es Naturan Godse y el segundo es Nana Apte. El tercero, Vishnupam Karkare. El cuarto, Madanlal Pava. Y por último, Gopal Godse, mi padre. Godse y su mejor amigo y director financiero de su periódico, Narayan Apte, reclutan a tres hombres. Madanlal Pava, un refugiado descontento, Vishnupam Karkare, un simpatizante de los refugiados radicales, y Digambar Bach, un traficante de armas y municiones. Gopal, el hermano menor de Naturam, también se une al grupo. El plan era que uno de ellos detonaría una bomba en la reunión de oración de Gandhi, y en la confusión lo matarían a tiros y escaparían. La fecha elegida fue el 20 de enero de 1948. La mañana del 19, todos los acusados se reunieron en la residencia de Indu Mahasabha, que ven a mi espalda, y comprobaron las armas y todo lo que iban a utilizar. Aquel mismo día, se hizo una llamada desde el despacho del secretario de Indu Mahasabha en Delhi a la residencia de Savarkar. El día 20, este debió ser el camino que siguieron los conspiradores para acceder a este bosque, donde probaron por primera vez las armas que habían traído de Pune,
Para su espanto, descubrieron que la munición no era la adecuada para las armas, y cuando las probaron con blancos que habían colocado, vieron que las balas apenas recorrían unos metros y caían al suelo. Había una celosía de piedra que proporcionaba ventilación a las habitaciones de los sirvientes que estaban detrás de esa pared. El día 20, Bats estaba dentro de esa habitación y debía disparar contra Bapu a través de la celosía. Bapu estaba sentado en ese banco, a una distancia de 2 o 3 metros. Y para asegurarse de que Bapu moría, tenía que lanzar una granada a través de los agujeros de la celosía. Pero se dieron cuenta de que eran demasiado pequeños y la granada casi no cabía, de modo que no podía lanzarla. Y creo que Bats, que entendía de armas, municiones y explosivos más que cualquier otro miembro del grupo, se dio cuenta de que la granada podía no pasar al otro lado y rodar hasta Bapu, sino que podía caer de su lado y estallar. Y en lugar de matar a Bapu, podía acabar matándolo o mutilándolo a él mismo. Quizá esa fue la razón de que cuando Madanlal Pava detonó el bloque de nitrocelulosa, que era la señal para que Bats hiciera su parte, este se echó atrás y no hizo lo que se suponía que iba a hacer. Aquí era exactamente donde estaba la tarima. Gandhiji se sentaba ahí, y yo solía sentarme en este rincón. Entonces grabar no era tan fácil como ahora. Ahora se puede hacer simplemente con el teléfono. Yo tenía un simple micrófono que ponía delante de la boca de Gandhiji. Ese era el sistema, y la grabación se hacía en su totalidad en All India Radio. Si esto llega a suceder en nuestro país, el gobierno debería avergonzarse, y nosotros también deberíamos avergonzarnos. Tengo la esperanza de que acaben con esto. Quiero decir una cosa más antes de terminar la charla de hoy. He oído que... No es nada. ¿Qué sería de nosotros si nos asustáramos por cualquier pequeñez? Calmaos. Escuchadme. No ha pasado nada. Vamos, calmaos. El día 21, en las palabras que pronunció después de la oración, dijo algo sobre esto. Dijo que si tenía que irse, se iría, que no había medidas de seguridad que pudieran protegerle y que tenía la visión de que si tenía que irse, se iría sonriendo. Cuando lo detuvieron, Madanlal llevó a la policía al Hotel Marina. Y allí la policía confiscó camisa, pantalones y ropa interior. Y todo ello tenía la marca NVG, Naturam Vinayak Godse. Una de las cosas que repetía sin cesar intrigó y preocupó a la policía, porque no dejaba de decir Buferaiga, que significa él regresará. No sabemos por qué hicieron caso omiso de pistas tan evidentes sobre la identidad de los conspiradores. No se hizo ni una sola pregunta desde la oficina del primer ministro a la policía sobre la marcha de la investigación, sobre el atentado frustrado contra la vida de Gandhi. Entre los días 20 y 30 no se proporcionó seguridad a Gandhi porque Gandhi no quería seguridad. Pero era la obligación del gobierno. Podían haber puesto agente de civil si Gandhi no quería agente armada allí. ¿Y quién es el culpable? Sabían que Naturam Godse iba a intentarlo otra vez porque Pava ya había hecho la declaración de que volverían a intentar matarlo. Y en aquellos 10 días estuvieron viajando libremente por India, reuniéndose con simpatizantes, reuniendo fondos, recogiendo el arma del delito, y volvieron como si les hubieran puesto una alfombra roja hasta el lugar donde llegó Naturam Godse, la trágica tarde del 30 de enero.
La pistola tiene una historia curiosa. Fue un modelo fabricado por la compañía Beretta para los oficiales de Mussolini y era conocida como la favorita de los fascistas. El arma viajó de Italia a Eritrea con el ejército invasor de Mussolini, que fue derrotado por los británicos. Y el comandante de aquella unidad era un coronel indio que aceptó la rendición del oficial y se llevó su pistola como recuerdo de la victoria. ¿Cómo llegó aquella pistola desde el palacio de Gwalior a las manos de Naturam Godse? Es un misterio. El día 30, por la mañana, cuando Naturam volvió de Gwalior con la pistola, no estaba muy seguro de su puntería. Así que Naturam, Apte y Karkare decidieron probar primero la Beretta. Así que volvieron a este bosque. Pusieron blancos a diferentes distancias y Naturam estuvo disparando a los blancos. Y entonces fue cuando decidieron que para estar seguros y no fallar, tenía que dispararle a quemarropa. Un año antes de su muerte, dijo a su sobrina nieta, mientras caminaban hacia la oración: si muero en un hospital o en algún sitio así, de fiebre o de alguna enfermedad, podéis anunciar al mundo que no fui un mahatma, que pueden olvidarse de mí. Pero si voy de camino a la oración y alguien viene y me dispara y recibo las balas en el pecho y muero con el nombre de Rama en los labios, sin sentir ningún rencor hacia el asesino, entonces podéis decir al mundo que fui un hombre de bien. Hay un poder misterioso e indefinible que lo impregna todo. Puedo sentirlo, aunque no lo veo. Es este poder invisible el que se hace sentir y al mismo tiempo desafía toda verdad, porque es tan distinto de todo lo que percibo a través de mis sentidos, que trasciende los sentidos. Pero es posible argumentar la existencia de Dios hasta cierto punto. Incluso en la vida diaria, es evidente que la gente no sabe quién gobierna, o por qué o cómo gobierna. Y sin embargo, saben que ciertamente hay un poder que gobierna. Yo percibo vagamente que mientras todo lo que me rodea cambia constantemente, bajo todo ese cambio subyace un poder viviente que es inmutable y que mantiene unido todo lo que crea, disuelve y vuelve a crear. Oí lo que me pareció el estallido de un petardo. Como estaba concentrado, creí que aquel primer sonido era un petardo. Pero un par de segundos después oí otro disparo. Y entonces me di cuenta de que había pasado algo, de modo que dejé mi equipo y eché a correr. La mayoría de la gente estaba en pie y enseguida lo sujetaron. Iba vestido de caqui y no ofreció resistencia. De hecho, entregó el arma. Se rindió voluntariamente. Cuando cayó Gandhi, Ava le sostuvo la cabeza en su regazo. Hasta el día de su muerte,
dijo que le había oído murmurar Ram, 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 y que la primera indicación que tuvo de que ya se había ido fue que ese murmullo, cada vez más débil, se detuvo. En menos de 30 minutos, una enorme multitud se agolpaba delante de las dos puertas. Miles de personas. Aquella misma noche, Nehru, el primer ministro de India, se subió a la puerta de Birla House e hizo su famoso discurso de homenaje a Mahatma Gandhi. La luz ha desaparecido de nuestras vidas y solo hay oscuridad por todas partes. Nuestro amado líder, padre de nuestra nación, Bapu, como le llamábamos, ya no está. La luz ha desaparecido, he dicho, pero no es verdad, porque la luz que hizo brillar sobre esta nación no era una luz ordinaria. La luz que ha iluminado esta nación todos estos años seguirá iluminándola muchos años más. Godse fue el que apretó el gatillo aquel día, pero fueron muchas las manos que sostuvieron aquella pistola y apretaron aquel gatillo desde las sombras, haciendo posible que consiguiera asesinar a un hombre al que había intentado matar tantas veces sin conseguirlo. Fue una conspiración minuciosamente tramada, de eso no hay ninguna duda. Podía sentir la soledad. Me sentía como si alguien que estaba por encima de mí, una figura paterna, alguien que me protegía, a quien veía como guía si hubiera ido, sentía su ausencia. Pero entonces me di cuenta de que toda aquella gente estaba unida en una especie de nación. Hindúes, musulmanes, sijs. Con la muerte había conseguido lo que siempre había querido, que fueran una sola nación. Creo que lo que ocurrió fue que para todas y cada una de las personas que estaban allí, era su padre. Sentían un contacto íntimo con él. Sentían el dolor de la muerte de un ser querido. El dolor de la muerte de un pariente de sangre. Ese era el vínculo que Bapu había conseguido crear con el pueblo de su nación. Fue irónico que el príncipe de la no violencia fuese transportado en su viaje final sobre un vehículo militar. Pero ya no tenía el poder de negarse a eso. Ahora que estaba muerto, sus discípulos podían hacer lo que quisieran y decir que estaban haciéndolo en nombre del padre de la nación. No se puede asesinar a las ideas, solo se puede asesinar a las personas. Creo que al final Naturam Godse rindió el homenaje supremo a Gandhi, asesinándolo en el escenario en el que él mismo había manifestado que quería concluir su vida. Nos enteramos por la radio. Dijeron que Naturam había sido el autor. Mi familia, y de hecho mucha más gente, era de la opinión de que lo que había pasado era bueno.
Pensaron, al menos ahora la nación estará segura. Al menos ahora la nación no seguirá desintegrándose. Mucha gente era de la misma opinión, incluida mi familia. También sabíamos que la familia sufriría por esta razón. Porque cuando muere un gran hombre, la familia del asesino va a tener problemas. Sabíamos por las experiencias de otros cómo afecta esto a las familias. Mi familia tuvo que pasar por todo aquello. Pero lo veíamos como algo inevitable. Lo veíamos como algo a lo que había que hacer frente. Ese era nuestro estado de ánimo. Esta es la comisaría de policía de Tughlaq Road. La noche del 30 de enero, después del asesinato, Naturang Godse, que estaba detenido, fue trasladado a esta comisaría. Sí, el original de este documento está ahora en el Museo Nacional. Aquí tenemos una fotocopia en color del informe policial original. De acuerdo. Es la misma letra, todo igual. Naturang debió pasar muchos días y muchas horas sentado aquí mismo, mirando por la ventana de su celda al mundo exterior. No sé qué clase de pensamientos le pasarían por la cabeza. No sé si pensaba en la gloria que había intentado alcanzar para sí mismo, o si alguna vez pensó si su acto tenía alguna justificación, porque ni siquiera al final de su vida hubo arrepentimiento. Se inclinó ante Gandhi para mostrarle su respeto antes de matarlo. Y estaba orgulloso de haberlo hecho. Le dijo a su hijo, al hijo de Gandhi, «No humillé a tu padre, le di la muerte de un héroe». Su hijo obviamente esperaba algún tipo de admisión de culpa, de reparación. Se sintió decepcionado. 5 de febrero de 1948. Vinayak Damodar Savarkar es arrestado. Era como un capo de la mafia. Lo planea todo, pero permanece en la sombra. Encarga a otro que haga el trabajo. Y cuando ese otro le dice, no, señor, usted me sugirió que lo hiciera. Me facilitó el arma con la que lo maté, las balas. Él dice, ¿dónde está la corroboración independiente? Él conocía los puntos débiles del Código Penal indio. Creo que esta es una de las partes más tristes de la historia del asesinato. Y es que Savarkar no miró ni una sola vez hacia donde estaba Godse durante todo el juicio. Porque Savarkar pensaba que eso podía implicarle. El vínculo que unía a Savarkar y Godse era muy profundo. Y hay varios comentarios, uno de ellos del abogado de Godse, sobre lo profundamente herido que se sintió. Porque Savarkar declaró en el juicio que no conocía a Godse y que nunca le había visto. Godse esperaba de él al menos algún tipo de conmiseración, alguna palabra de simpatía, de ánimo, cuando se pronunció la sentencia de muerte en su caso. Pero eso tampoco ocurrió. En muchos sentidos, Savarkar era una persona muy despiadada, como todos los que se declaran revolucionarios. Tenía atrofiado cierto tipo de sensibilidad y de instinto, y todo lo veía a través de unos ojos maquiavélicos, porque consideraba que eso era la verdadera política.
Por tercera vez en su vida, Savarkar había instigado a un joven indio al asesinato. Esta vez Savarkar saldría libre del juicio. Pero Godse no. Hizo una declaración ante el tribunal. Con permiso de su señoría. Es natural que la gente se pregunte por las razones de que un hombre tan grande fuera asesinado. Algo así no ocurre sin una razón. A veces el asesino se suicida. A veces hay una controversia. Y nadie sabe exactamente por qué ha muerto esa persona. Pero esta situación es diferente. Él explicó claramente que la única razón por la que se había mantenido con vida era para explicar su lado de la historia al tribunal. Quería explicar por qué había matado a aquel hombre. Hay una razón, hay una historia, y él quería compartirla con el mundo. Y dijo, esa es la razón de que no me suicidara. Tuve tiempo de sobra, podría haberme quitado la vida fácilmente, o podría haber escapado con facilidad, o podría haberme matado con la misma arma, pero no lo hice. Quería mostrar el lado oculto de la historia al mundo. A primera hora de la mañana del 15 de noviembre de 1949, casi 2 años después del asesinato, Naturam Vinayak Godse y Narayan Apte fueron conducidos al patio de la cárcel. Godse salió primero y estaba visiblemente agitado. Su compañero Apte estaba sereno y tranquilo. Según avanzaban hacia el patíbulo, Godse no dejaba de gritar, «¡India unida! ¡India unida!». Se abrió la trampilla y los 2 cuerpos cayeron. Apte falleció al instante, pero Godse murió lentamente. Pasaron 15 minutos hasta que cesaron las convulsiones. Los 2 cuerpos fueron descuartizados y cremados en la misma cárcel, y el terreno donde tuvo lugar la cremación fue arado a continuación, aunque no es eso lo que afirma la familia de Godse. Esta es la urna sagrada donde se conservan las cenizas de Naturam Godse y Nana Apte. Se han conservado de esta forma, porque los dos dijeron en su testamento que querían que sus cenizas fuesen esparcidas solo cuando el río Indo fluya de principio a fin a través de una India unida. Hasta que eso ocurra, no pueden ser esparcidas. Estas cenizas deben pasar de una generación de la familia a la siguiente hasta que eso ocurra. Por eso se han conservado las cenizas de esta forma en particular. En 1964, casi 2 décadas después del asesinato de Gandhi y la ejecución de Naturam, Gopal Godse y el resto de los conspiradores quedaron en libertad. Su liberación fue recibida con grandes celebraciones en Pune e indignación en el resto del país. La Comisión Kapoor recibe el encargo de aclarar definitivamente quiénes fueron los autores de la muerte de Gandhi. Antes de que la comisión presente su informe, Savarkar toma la decisión de ayunar hasta la muerte y el 26 de febrero de 1966, a las 10 de la mañana, a la edad de 83 años, Savarkar exhala su último aliento. Vale la pena leer los 2 tomos del informe sobre la investigación. Si los lee, verá que no hay absolutamente ninguna duda. No existe la menor duda, porque el informe confirma categóricamente la relación de Savarkar con la conspiración. Lo dice con toda claridad y además aporta todas las pruebas que lo demuestran. Y la prueba más crucial es el testimonio de 2 colaboradores cercanos. Eran como sus asistentes, trabajaban y vivían con él. Y los 2 declararon que sí, que no solo conocía, sino que estaba profundamente involucrado en la conspiración para cometer el asesinato. Y la razón por la que lo hicieron fue porque Savarkar ya había muerto y pensaban que ya no podía perjudicarle de ninguna forma.
Fue una época de grandes ideas que remodelaron el mundo. ¿Resistencia pacífica o revolución violenta? ¿Utilizar solo medios puros o los medios que sean necesarios? ¿Multiculturalismo o fascismo? ¿Fue Gandhi un demonio o un santo? ¿Fue Savarkar un revolucionario o un terrorista? Gandhi, sabemos lo que hizo en vida, pero olvidamos la enorme contribución que hizo después de muerto. Gandhi dio al país entre 20 y 30 años de armonía y paz entre las comunidades. Las ideas que transformaron a Mohandas Karamchand Gandhi en el Mahatma, o Gran Alma, fueron fuente de inspiración para gigantes como Einstein, Mandela, John Lennon y Martin Luther King. E igualmente, las ideas que mataron al Mahatma Gandhi han seguido proporcionando inspiración. ...1992... Seguidores de la Hindutva derriban la mezquita de Babri Masjid en India, desatando la violencia religiosa en todo el país. 2002, Gujarat, India. 790 musulmanes inocentes son masacrados por partidarios de la Hindutva. 2003, se coloca un retrato de Savarkar en un lugar de honor en el Parlamento indio y se da su nombre a un aeropuerto en las Islas Andamán. 2011. En Noruega, Anders Behring Breivik, inspirado por las ideas de la Hindutva, asesina 77 personas a sangre fría. Pero entonces me di cuenta de que toda aquella gente estaba unida en una especie de nación. Hindúes, musulmanes, sijs. Con la muerte había conseguido lo que siempre había querido, que fueran una sola nación. Creo que lo que ocurrió fue que para todas y cada una de las personas que estaban allí, era su padre. Sentían un contacto íntimo con él. Sentían el dolor de la muerte de un ser querido. El dolor de la muerte de un pariente de sangre. Ese era el vínculo que Bapu había conseguido crear con el pueblo de su nación. Fue irónico que el príncipe de la no violencia fuese transportado en su viaje final sobre un vehículo militar. Pero ya no tenía el poder de negarse a eso. Ahora que estaba muerto, sus discípulos podían hacer lo que quisieran y decir que estaban haciéndolo en nombre del padre de la nación. No se puede asesinar a las ideas, solo se puede asesinar a las personas. Creo que al final Naturam Godse rindió el homenaje supremo a Gandhi, asesinándolo en el escenario en el que él mismo había manifestado que quería concluir su vida. Nos enteramos por la radio. Dijeron que Naturam había sido el autor. Mi familia, y de hecho mucha más gente, era de la opinión de que lo que había pasado era bueno. Pensaron, al menos ahora la nación estará segura. Al menos ahora la nación no seguirá desintegrándose. Mucha gente era de la misma opinión, incluida mi familia. También sabíamos que la familia sufriría por esta razón. Porque cuando muere un gran hombre,
La familia del asesino va a tener problemas. Sabíamos por las experiencias de otros cómo afecta esto a las familias. Mi familia tuvo que pasar por todo aquello. Pero lo veíamos como algo inevitable. Lo veíamos como algo a lo que había que hacer frente. Ese era nuestro estado de ánimo. Esta es la comisaría de policía de Tughlaq Road. La noche del 30 de enero, después del asesinato, Naturam Godse, que estaba detenido, fue trasladado a esta comisaría. Sí, el original de este documento está ahora en el Museo Nacional. Aquí tenemos una fotocopia en color del informe policial original. De acuerdo. Es la misma letra, todo igual. Naturam debió pasar muchos días y muchas horas sentado aquí mismo, mirando por la ventana de su celda al mundo exterior. No sé qué clase de pensamientos le pasarían por la cabeza. No sé si pensaba en la gloria que había intentado alcanzar para sí mismo, o si alguna vez pensó si su acto tenía alguna justificación, porque ni siquiera al final de su vida hubo arrepentimiento. Se inclinó ante Gandhi para mostrarle su respeto antes de matarlo. Y estaba orgulloso de haberlo hecho. Le dijo a su hijo, al hijo de Gandhi, «No humillé a tu padre, le di la muerte de un héroe». Su hijo obviamente esperaba algún tipo de admisión de culpa, de reparación. Se sintió decepcionado. 5 de febrero de 1948. Vinayak Damodar Savarkar es arrestado. Era como un capo de la mafia. Lo planea todo, pero permanece en la sombra. Encarga a otro que haga el trabajo. Y cuando ese otro le dice, no, señor, usted me sugirió que lo hiciera. Me facilitó el arma con la que lo maté, las balas. Él dice, ¿dónde está la corroboración independiente? Él conocía los puntos débiles del Código Penal indio. Creo que esta es una de las partes más tristes de la historia del asesinato. Y es que Savarkar no miró ni una sola vez hacia donde estaba Godse durante todo el juicio, porque Savarkar pensaba que eso podía implicarle. El vínculo que unía a Savarkar y Godse era muy profundo. Y hay varios comentarios, uno de ellos del abogado de Godse, sobre lo profundamente herido que se sintió. Porque Savarkar declaró en el juicio que no conocía a Godse y que nunca le había visto. Godse esperaba de él al menos algún tipo de conmiseración, alguna palabra de simpatía, de ánimo. Godse y su mejor amigo y director financiero de su periódico, Narayan Apte, reclutan a tres hombres: Madanlal Pava, un refugiado descontento; Bisnupan Karkare, un simpatizante de los refugiados radicales; y Digambar Bach, un traficante de armas y municiones. Gopal, el hermano menor de Naturam, también se une al grupo. El plan era que uno de ellos detonaría una bomba en la reunión de oración de Gandhi y en la confusión lo matarían a tiros y escaparían. La fecha elegida fue el 20 de enero de 1948. La mañana del 19, todos los acusados se reunieron en la residencia de Indu Mahasabha, que ven a mi espalda, y comprobaron las armas y todo lo que iban a utilizar. Aquel mismo día, se hizo una llamada desde el despacho del secretario de Indu Mahasabha en Delhi a la residencia de Savarkar.
El día 20, este debió ser el camino que siguieron los conspiradores para acceder a este bosque, donde probaron por primera vez las armas que habían traído de Pune. Para su espanto, descubrieron que la munición no era la adecuada para las armas, y cuando las probaron con blancos que habían colocado, vieron que las balas apenas recorrían unos metros y caían al suelo. Había una celosía de piedra que proporcionaba ventilación a las habitaciones de los sirvientes que estaban detrás de esa pared. El día 20, Bhatt estaba dentro de esa habitación y debía disparar contra Bapu a través de la celosía. Bapu estaba sentado en ese banco, a una distancia de 2 o 3 metros. Y para asegurarse de que Bapu moría, tenía que lanzar una granada a través de los agujeros de la celosía. Pero se dieron cuenta de que eran demasiado pequeños y la granada casi no cabía, de modo que no podía lanzarla. Y creo que Bhatt, que entendía de armas, municiones y explosivos más que cualquier otro miembro del grupo, se dio cuenta de que la granada podía no pasar al otro lado y rodar hasta Bapu, sino que podía caer de su lado y estallar. Y en lugar de matar a Bapu, podía acabar matándolo o mutilándolo a él mismo. Quizá esa fue la razón de que cuando Madanlal Pava detonó el bloque de nitrocelulosa, que era la señal para que Bhatt hiciera su parte, este se echó atrás y no hizo lo que se suponía que iba a hacer. Aquí era exactamente donde estaba la tarima. Gandhiji se sentaba ahí, y yo solía sentarme en este rincón. Entonces grabar no era tan fácil como ahora. Ahora se puede hacer simplemente con el teléfono. Yo tenía un simple micrófono que ponía delante de la boca de Gandhiji. Ese era el sistema, y la grabación se hacía en su totalidad en All India Radio. Si esto llega a suceder en nuestro país, el gobierno debería avergonzarse, y nosotros también deberíamos avergonzarnos. Tengo la esperanza de que acaben con esto. Quiero decir una cosa más antes de terminar la charla de hoy. He oído que... No es nada. ¿Qué sería de nosotros si nos asustáramos por cualquier pequeñez? Calmaos. Escuchadme. No ha pasado nada. Vamos, calmaos. El día 21, en las palabras que pronunció después de la oración, dijo algo sobre esto. Dijo que si tenía que irse, se iría, que no había medidas de seguridad que pudieran protegerle y que tenía la visión de que si tenía que irse, se iría sonriendo. Cuando lo detuvieron, Madanlal llevó a la policía al Hotel Marina. Y allí la policía confiscó camisa, pantalones y ropa interior. Y todo ello tenía la marca NVG, Naturam Vinayak Godse. Una de las cosas que repetía sin cesar intrigó y preocupó a la policía, porque no dejaba de decir Buferaiga, que significa él regresará. No sabemos por qué hicieron caso omiso de pistas tan evidentes sobre la identidad de los conspiradores. No se hizo ni una sola pregunta desde la oficina del primer ministro a la policía sobre la marcha de la investigación, sobre el atentado frustrado contra la vida de Gandhi. Entre los días 20 y 30 no se proporcionó seguridad a Gandhi porque Gandhi no quería seguridad. Pero era la obligación del gobierno. Podían haber puesto a gente de civil si Gandhi no quería a gente armada allí. ¿Y quién es el culpable? Sabían que Naturam Godse iba a intentarlo otra vez porque Pava ya había hecho la declaración de que volverían a intentar matarlo.
Y en aquellos 10 días estuvieron viajando libremente por India, reuniéndose con simpatizantes, reuniendo fondos, recogiendo el arma del delito, y volvieron como si les hubieran puesto una alfombra roja hasta el lugar donde llegó Naturam Godse, la trágica tarde del 30 de enero. La pistola tiene una historia curiosa. Fue un modelo fabricado por la compañía Beretta para los oficiales de Mussolini y era conocida como la favorita de los fascistas. El arma viajó de Italia a Eritrea con el ejército invasor de Mussolini, que fue derrotado por los británicos. Y el comandante de aquella unidad era un coronel indio que aceptó la rendición del oficial y se llevó su pistola como recuerdo de la victoria. El 15 de agosto de 1947, después de años de lucha, la India consigue la independencia de los británicos, pero queda dividida por criterios religiosos en dos naciones. 6 meses después, Mahatma Gandhi, el apóstol de la paz, considerado por muchos el padre de esta nueva nación, es asesinado por Naturam Godse, un discípulo del líder nacionalista Vinayak Damodar Savarkar. Gandhi se convirtió en un símbolo de la paz y la no violencia, pero su violento asesinato ha acabado siendo apenas una nota a pie de página en la historia. La cuestión de quién mató realmente a Gandhi sigue sin respuesta. ¿Quién mató a Gandhi? Fue una era de grandes ideas que remodelarían el mundo, ideas que moverían a las masas e inspirarían a millones de personas a la acción. El fascismo estaba funcionando y para muchos era una solución racional, pragmática y científica a los problemas de los hindúes. ¿Qué papel iba a jugar Godse en ese tiempo de grandes transformaciones? Godse tuvo una educación transexual, si utilizamos las categorías occidentales. Quizá por eso se sintió atraído por Gandhi y participó abiertamente en su movimiento. Y adoraba a Gandhi. Pero gradualmente va adoptando la visión del mundo hipermasculina de Vinayak Damodar Savarkar. Cuando Naturam cae bajo su influencia, en cierto sentido cambia su vida. Adopta una ideología diferente que le da significado y contexto. Empezó a ver a la India, o no tanto a la India como a los hindúes, como a una sociedad desmasculinizada, gobernada por los británicos y antes de ellos por los musulmanes. Así era como lo veía. Naturam era un joven capaz, sin posibilidades de triunfar por sí mismo. Savarkar era un brillante gurú que tenía respuestas a todas sus preguntas. Además, ambos compartían la misma religión, región y casta. Hay una larga tradición de conflicto en Maharashtra. No es casualidad que los que asesinaron a Gandhiji fueran maharatas. Históricamente hablando, los británicos arrebataron el poder a los maharatas, que anteriormente eran los líderes. No solo líderes religiosos, no solo líderes espirituales, también líderes políticos. Era una expectativa natural para ellos. Si fuimos grandes en el pasado, volveremos a serlo en el futuro. Maharashtra siempre estuvo al frente en cuanto al liderazgo en lo relativo al movimiento por la independencia. Y el ascenso de Gandhiji fue algo inesperado, repentino. Se le veía como a un advenedizo. La gente dudaba en aceptar su liderazgo, ya que tradicionalmente se creía que los brahmanes no debían aceptar como líder o gurú a nadie que perteneciera a una casta inferior a la suya. Gandhiji pertenecía a la tercera casta. Era un Vaishya. ¿Cómo iba a ser un Vaishya líder de los brahmanes? Gandhi les parecía el mayor obstáculo para el éxito de su proyecto y la razón era muy simple. Nehru lo describió tras su muerte como el hindú más grande de la historia.
Y es muy difícil enfrentarse con una forma de hinduismo sectario y politizado al hindú más grande de la historia. Por eso era tan importante para ellos quitarlo de en medio. Sabían muy bien que mientras estuviera Gandhi, ellos no tenían futuro. Aunque Godse afirma que decidió asesinar a Gandhi el 13 de enero de 1948, los intentos de acabar con su vida empezaron mucho antes. Cuando se dirige a Pune a dar un discurso, alguien lanza una bomba contra la comitiva hiriendo a 9 personas. Gandhi sale indemne. 8 años después, en plena Segunda Guerra Mundial, Gandhi encabeza el controvertido movimiento Quit India o Abandonad la India, que exigía la retirada voluntaria de los británicos a cambio del apoyo de una India libre en la guerra. Todo el partido del Congreso y la mayoría de sus líderes estaban en contra de iniciar un movimiento así en mitad de la guerra, porque todos simpatizaban con la causa de los aliados y estaban en contra de Hitler. Gandhiji también. Había dicho que si la abadía de Westminster era destruida, lo sentiría como una pérdida personal y, por supuesto, era profundamente antifascista. Pero cuando se convenció de que el sentir popular, por diferentes razones, era profundamente antibritánico, defendió su idea firmemente. En las primeras semanas y meses, no consiguió convencer a la gente hasta el punto de decir, sí, estamos de acuerdo, sino, más bien, vale, tú sabrás. Tú eres el jefe, tú sabes mejor lo que quiere la gente. Creo que simplemente cedieron. Incluso llegó a amenazarlos y dijo, si no aceptáis, abandonaré el partido del Congreso y de las arenas de este país construiré un movimiento mayor que el Congreso mismo. Solo hay que ver la fuerza de aquel movimiento. Era como si hubiera estado esperando para despertar. Era un movimiento sin líderes, porque los británicos habían encarcelado a todos los líderes de inmediato, hasta a los responsables de distrito. Y la gente se echó a la calle. El llamamiento tuvo una respuesta masiva. Evidentemente Gandhiji tenía razón. Aquella rabia tenía que encontrar una forma de expresión. No se podía contener. Él lo entendía, él oía cosas porque prestaba atención a lo que sentía la gente. Una vez más en desacuerdo, Gandhi fue encarcelado por dirigir el movimiento Quit India. Mientras tanto, Savarkar, que había sido puesto en libertad y podía volver a participar en actos políticos, fue elegido presidente del Hindu Mahasabha, la alternativa hindú al partido del Congreso. Pero la popularidad de Gandhi seguía siendo abrumadora. De nuevo eclipsados por Gandhi y marginados, Savarkar y la élite hindú estaban furiosos. No os dejéis engañar por Gandhi. Con él y los otros líderes en la cárcel, ¿quién va a velar por los intereses hindúes? Al salir de la cárcel, Gandhi se traslada a la localidad montañosa de Panchgani para recuperar la salud. En Panchgani había una reunión de oración todas las tardes. La gente que trabajaba en el ashram y otros que lo visitaban para estudiar se unían a la oración. Entró por la puerta principal. Se acercó a la plataforma donde estaba sentado Bapu y empezó a gritar. Quiero decir algo a esta gente, dijo. Y tenía un cuchillo en la mano. En cuanto vi el cuchillo, le sujeté la mano y le retorcí el brazo. Los demás me ayudaron a sacarlo de allí. Todo el mundo sabe que era Nathuram Godse. Ese mismo año se produce otro intento. Cuando se dirige a una reunión con el líder musulmán Jinnah, activistas hindúes le cortan el paso como protesta porque consideran que la complacencia de Gandhi con los musulmanes es una traición. Algunos de nosotros nos acercamos a ellos. Les dijimos que Gandhi les invitaba a que pasaran para hablar.
No queremos verle la cara, dijeron. Se negaron a reunirse con él. Poco después, cuando detuvieron a todo el grupo, encontraron un gran cuchillo. Lo llevaba Naturam Godse. ...30 de junio de 1946... alguien bloquea con rocas la vía en un intento de hacer descarrilar su tren, el Gandhi Special, en un viaje de Pune a Bombay. Al producirse muy cerca de Pune, el incidente se atribuye al conocido grupo de oposición a Gandhi de esta ciudad. No puedo entender por qué ha habido tantos atentados contra mi vida. El intento de acabar con mi vida ayer fracasó. Todavía no estoy dispuesto a morir. Voy a vivir hasta cumplir los 125 años. Mahatma Gandhi. Si ojeamos la literatura hindutva de la RSS y del Hindu Mahasabha, encontramos gran número de caricaturas de Gandhi antes de su muerte. Se presenta a Gandhi como el mal. Gandhi es el maligno. Personifica el origen del mal. Y cuando repites constantemente que es el mal, es el mal, es el mal, ¿qué estás haciendo? Estás metiendo en la cabeza a cierta gente que es necesario liquidarlo. En estos tiempos turbulentos, el mundo exterior se ve obligado a hacer frente a su propia versión del mal. El movimiento nazi, dirigido por Hitler, asciende a cotas inimaginables y desciende a profundos abismos. La guerra termina con el suicidio de Hitler y el espanto al constatar que más de 11 millones de personas pertenecientes a minorías han perdido la vida por la única razón de ser diferentes. La batalla de Gandhi por la paz y la armonía entre los indios era más relevante que nunca. El mundo entero observaba para ver si el sueño utópico de Gandhi era posible. ¿Abriría un nuevo camino para que le siguiera toda la humanidad? En aquellos días llamaban a Delhi la ciudad de los muertos, porque todas las noches había asesinatos, matanzas. Aparecían cuerpos tendidos en las calles, en lugares públicos. En muchos sitios se oían disparos durante todo el día. Era un polvorín, porque los refugiados clamaban sangre, necesitaban comida, techo, necesitaban ayuda y necesitaban venganza. El 12 de enero, Bapu anunció a la nación que había iniciado una huelga de hambre por la paz y la concordia entre las comunidades de Delhi y del resto de India. Y dijo que nadie tenía que hacer nada para salvarle, porque lo único que podía salvarle era el convencimiento de que los indios entrarían en razón y vivirían en paz respetándose, que dejarían atrás la locura que se había apoderado de toda la India. La muerte sería para mí una gloriosa liberación, para no tener que ser testigo impotente de la destrucción de India, el hinduismo, el sijismo y el islam. Mahatma Gandhi. Al no exigir que se cumpliera ninguna condición concreta para terminar la huelga de hambre, el gobierno declaró en este lugar que iba a dar a Pakistán los 550 millones de rupias que le debía por la parte que le correspondía del tesoro anglo-indio. El gobierno encontró una excusa conveniente en la huelga de hambre de Bapu, pero era algo inevitable. Era un tratado firmado y se debía cumplir, y eso fue lo que le dio a Godse y a Apte la excusa que necesitaban para justificar la decisión ya tomada de matar a Mahatma Gandhi. Aunque realmente ya habían empezado a comprar las armas para matar a Gandhi, lo habían hecho en noviembre, meses antes. En esta foto se ve a cinco personas. El primero es Naturam Godse y el segundo es Nana Apte. El tercero, Vishnupam Karkare. El cuarto, Madanlal Pava. Y por último, Gopal Godse, mi padre. ¿Cómo llegó aquella pistola desde el palacio de Gwalior a las manos de Naturam Godse? Es un misterio.
El día 30, por la mañana, cuando Naturam volvió de Gwalior con la pistola, no estaba muy seguro de su puntería. Así que Naturam, Apte y Karkare decidieron probar primero la Beretta. Así que volvieron a este bosque. Pusieron blancos a diferentes distancias y Naturam estuvo disparando a los blancos. Y entonces fue cuando decidieron que para estar seguros y no fallar, tenía que dispararle a quemarropa. Un año antes de su muerte, dijo a su sobrina nieta, mientras caminaban hacia la oración: si muero en un hospital o en algún sitio así, de fiebre o de alguna enfermedad, podéis anunciar al mundo que no fui un mahatma, que pueden olvidarse de mí. Pero si voy de camino a la oración y alguien viene y me dispara y recibo las balas en el pecho y muero con el nombre de Rama en los labios, sin sentir ningún rencor hacia el asesino, entonces podéis decir al mundo que fui un hombre de bien. Hay un poder misterioso e indefinible que lo impregna todo. Puedo sentirlo, aunque no lo veo. Es este poder invisible el que se hace sentir y al mismo tiempo desafía toda verdad, porque es tan distinto de todo lo que percibo a través de mis sentidos, que trasciende los sentidos. Pero es posible argumentar la existencia de Dios hasta cierto punto. Incluso en la vida diaria, es evidente que la gente no sabe quién gobierna, o por qué o cómo gobierna. Y sin embargo, saben que ciertamente hay un poder que gobierna. Yo percibo vagamente que mientras todo lo que me rodea cambia constantemente, bajo todo ese cambio subyace un poder viviente que es inmutable y que mantiene unido todo lo que crea, disuelve y vuelve a crear. Oí lo que me pareció el estallido de un petardo. Como estaba concentrado, creí que aquel primer sonido era un petardo. Pero un par de segundos después oí otro disparo. Y entonces me di cuenta de que había pasado algo, de modo que dejé mi equipo y eché a correr. La mayoría de la gente estaba en pie y enseguida lo sujetaron. Iba vestido de caqui y no ofreció resistencia. De hecho, entregó el arma. Se rindió voluntariamente. Cuando cayó Gandhi, Ava le sostuvo la cabeza en su regazo. Hasta el día de su muerte, dijo que le había oído murmurar Ram, 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 y que la primera indicación que tuvo de que ya se había ido fue que ese murmullo, cada vez más débil, se detuvo. En menos de 30 minutos, una enorme multitud se agolpaba delante de las dos puertas. Miles de personas. Aquella misma noche, Nehru, el primer ministro de India, se subió a la puerta de Birla House e hizo su famoso discurso de homenaje a Mahatma Gandhi. La luz ha desaparecido de nuestras vidas y solo hay oscuridad por todas partes. Nuestro amado líder, padre de nuestra nación,
Bapu, como le llamábamos, ya no está. La luz ha desaparecido, he dicho, pero no es verdad, porque la luz que hizo brillar sobre esta nación no era una luz ordinaria. La luz que ha iluminado esta nación todos estos años seguirá iluminándola muchos años más. Godse fue el que apretó el gatillo aquel día. Pero fueron muchas las manos que sostuvieron aquella pistola y apretaron aquel gatillo desde las sombras, haciendo posible que consiguiera asesinar a un hombre al que había intentado matar tantas veces sin conseguirlo. Fue una conspiración minuciosamente tramada, de eso no hay ninguna duda. Podía sentir la soledad. Me sentía como si alguien que estaba por encima de mí, una figura paterna, alguien que me protegía, a quien veía como guía si hubiera ido, sentía su ausencia. En lugares públicos, en muchos sitios se oían disparos durante todo el día. Era un polvorín, porque los refugiados clamaban sangre, necesitaban comida, techo, necesitaban ayuda y necesitaban venganza. El 12 de enero, Bapu anunció a la nación que había iniciado una huelga de hambre por la paz y la concordia entre las comunidades de Delhi y del resto de India. Y dijo que nadie tenía que hacer nada para salvarle, porque lo único que podía salvarle era el convencimiento de que los indios entrarían en razón y vivirían en paz respetándose, que dejarían atrás la locura que se había apoderado de toda la India. La muerte sería para mí una gloriosa liberación, para no tener que ser testigo impotente de la destrucción de India, el hinduismo, el sijismo y el islam. Mahatma Gandhi. Al no exigir que se cumpliera ninguna condición concreta para terminar la huelga de hambre, el gobierno declaró en este lugar que iba a dar a Pakistán los 550 millones de rupias que le debía por la parte que le correspondía del tesoro anglo-indio. El gobierno encontró una excusa conveniente en la huelga de hambre de Bapu, pero era algo inevitable. Era un tratado firmado y se debía cumplir, y eso fue lo que le dio a Godse y a Apte la excusa que necesitaban para justificar la decisión ya tomada de matar a Mahatma Gandhi. Aunque realmente ya habían empezado a comprar las armas para matar a Gandhi, lo habían hecho en noviembre, meses antes. En esta foto se ve a cinco personas. El primero es Naturan Godse y el segundo es Nana Apte. El tercero, Vishnupam Karkare. El cuarto, Madanlal Pava. Y por último, Gopal Godse, mi padre. ¿Cómo llegó aquella pistola desde el palacio de Gwalior a las manos de Naturan Godse? Es un misterio. El día 30, por la mañana, cuando Naturan volvió de Gwalior con la pistola, no estaba muy seguro de su puntería. Así que Naturan, Apte y Karkare decidieron probar primero la Beretta. Esta es la comisaría de policía de Tughlaq Road. La noche del 30 de enero, después del asesinato, Naturan Godse, que estaba detenido, fue trasladado a esta comisaría. Sí, el original de este documento está ahora en el Museo Nacional. Aquí tenemos una fotocopia en color del informe policial original. De acuerdo. Es la misma letra, todo igual.
Naturam debió pasar muchos días y muchas horas sentado aquí mismo, mirando por la ventana de su celda al mundo exterior. No sé qué clase de pensamientos le pasarían por la cabeza. No sé si pensaba en la gloria que había intentado alcanzar para sí mismo, o si alguna vez pensó si su acto tenía alguna justificación, porque ni siquiera al final de su vida hubo arrepentimiento. Se inclinó ante Gandhi para mostrarle su respeto antes de matarlo, y estaba orgulloso de haberlo hecho. Le dijo a su hijo, al hijo de Gandhi, «No humillé a tu padre, le di la muerte de un héroe». Su hijo obviamente esperaba algún tipo de admisión de culpa, de reparación. Se sintió decepcionado. 5 de febrero de 1948. Vinayak Damodar Savarkar es arrestado. Era como un capo de la mafia. Lo planea todo, pero permanece en la sombra. Encarga a otro que haga el trabajo. Y cuando ese otro le dice, «No, señor, usted me sugirió que lo hiciera. Me facilitó el arma con la que lo maté, las balas». Él dice, «¿Dónde está la corroboración independiente?». Él conocía los puntos débiles del Código Penal indio. Creo que esta es una de las partes más tristes de la historia del asesinato. Y es que Savarkar no miró ni una sola vez hacia donde estaba Godse durante todo el juicio, porque Savarkar pensaba que eso podía implicarle. El vínculo que unía a Savarkar y Godse era muy profundo, dando la visión del mundo hipermasculina de Vinayak Damodar Savarkar. Cuando Naturam cae bajo su influencia, en cierto sentido cambia su vida. Adopta una ideología diferente que le da significado y contexto. Empezó a ver a la India, o no tanto a la India como a los hindúes, como a una sociedad desmasculinizada, gobernada por los británicos y antes de ellos por los musulmanes. Así era como lo veía. Naturam era un joven capaz, sin posibilidades de triunfar por sí mismo. Savarkar era un brillante gurú que tenía respuestas a todas sus preguntas. Además, ambos compartían la misma religión, región y casta. Hay una larga tradición de conflicto en Maharashtra. No es casualidad que los que asesinaron a Gandhiji fueran maharatas. Históricamente hablando, los británicos arrebataron el poder a los maharatas, que anteriormente eran los líderes. No solo líderes religiosos, no solo líderes espirituales, también líderes políticos. Era una expectativa natural para ellos. Si fuimos grandes en el pasado, volveremos a serlo en el futuro. Maharashtra siempre estuvo al frente en cuanto al liderazgo en lo relativo al movimiento por la independencia. Y el ascenso de Gandhiji fue algo inesperado, repentino. Se le veía como a un advenedizo. La gente dudaba en aceptar su liderazgo, ya que tradicionalmente se creía que los brahmanes no debían aceptar como líder o gurú a nadie que perteneciera a una casta inferior a la suya. Gandhiji pertenecía a la tercera casta. Era un Vaishya. ¿Cómo iba a ser un Vaishya líder de los brahmanes? Gandhi les parecía el mayor obstáculo para el éxito de su proyecto, y la razón era muy simple. Nehru lo describió tras su muerte como el hindú más grande de la historia. Y es muy difícil enfrentarse con una forma de hinduismo sectario y politizado al hindú más grande de la historia. Por eso era tan importante para ellos quitarlo de en medio. Sabían muy bien que mientras estuviera Gandhi, ellos no tenían futuro. Aunque Godse afirma que decidió asesinar a Gandhi el 13 de enero de 1948, los intentos de acabar con su vida empezaron mucho antes.
respuestas a todas sus preguntas. Además, ambos compartían la misma religión, región y casta. Hay una larga tradición de conflicto en Maharashtra. No es casualidad que los que asesinaron a Gandhiji fueran maharatas. Históricamente hablando, los británicos arrebataron el poder a los maharatas, que anteriormente eran los líderes. No solo líderes religiosos, no solo líderes espirituales, también líderes políticos. Era una expectativa natural para ellos. Si fuimos grandes en el pasado, volveremos a serlo en el futuro. Maharashtra siempre estuvo al frente en cuanto al liderazgo en lo relativo al movimiento por la independencia. Y el ascenso de Gandhiji fue algo inesperado, repentino. Se le veía como a un advenedizo. La gente dudaba en aceptar su liderazgo, ya que tradicionalmente se creía que los brahmanes no debían aceptar como líder o gurú a nadie que perteneciera a una casta inferior a la suya. Gandhiji pertenecía a la tercera casta. Era un Vaishya. ¿Cómo iba a ser un Vaishya líder de los brahmanes? Gandhi les parecía el mayor obstáculo para el éxito de su proyecto y la razón era muy simple. Nehru lo describió tras su muerte como el hindú más grande de la historia. Y es muy difícil enfrentarse con una forma de hinduismo sectario y politizado al hindú más grande de la historia. Por eso era tan importante para ellos quitarlo de en medio. Sabían muy bien que mientras estuviera Gandhi, ellos no tenían futuro. Aunque Godse afirma que decidió asesinar a Gandhi el 13 de enero de 1948, los intentos de acabar con su vida empezaron mucho antes. Cuando se dirige a Pune a dar un discurso, alguien lanza una bomba contra la comitiva hiriendo a 9 personas. Gandhi sale indemne. 8 años después, en plena Segunda Guerra Mundial, Gandhi encabeza el controvertido movimiento Quit India o Abandonad la India, que exigía la retirada voluntaria de los británicos a cambio del apoyo de una India libre en la guerra. Todo el partido del delito. Y volvieron como si les hubieran puesto una alfombra roja hasta el lugar donde llegó Naturam Godse, la trágica tarde del 30 de enero. La pistola tiene una historia curiosa. Fue un modelo fabricado por la compañía Beretta para los oficiales de Mussolini. Y era conocida como la favorita de los fascistas. El arma viajó de Italia a Eritrea con el ejército invasor de Mussolini, que fue derrotado por los británicos. Y el comandante de aquella unidad era un coronel indio, que aceptó la rendición del oficial y se llevó su pistola como recuerdo de la victoria. El 15 de agosto de 1947, después de años de lucha, la India consigue la independencia de los británicos, pero queda dividida por criterios religiosos en 2 naciones. 6 meses después, Mahatma Gandhi, el apóstol de la paz, considerado por muchos el padre de esta nueva nación, es asesinado por Naturam Godse, un discípulo del líder nacionalista Vinayak Damodar Savarkar. Gandhi se convirtió en un símbolo de la paz y la no violencia. Pero su violento asesinato ha acabado siendo apenas una nota a pie de página en la historia. La cuestión de quién mató realmente a Gandhi sigue sin respuesta. ¿Quién mató a Gandhi? Fue una era de grandes ideas que remodelarían el mundo, ideas que moverían a las masas e inspirarían a millones de personas a la acción.
El fascismo estaba funcionando y para muchos era una solución racional, pragmática y científica a los problemas de los hindúes. ¿Qué papel iba a jugar Godse en ese tiempo de grandes transformaciones? Godse tuvo una educación transexual, si utilizamos las categorías occidentales. Quizá por eso se sintió atraído por Gandhi y participó abiertamente en su movimiento. Y adoraba a Gandhi. Pero gradualmente va adoptando la visión del mundo hipermasculina de Vinayak Damodar Savarkar. Cuando Nathuram cae bajo su influencia, en cierto sentido cambia su vida. Adopta una ideología diferente que le da significado y contexto. Empezó a ver a la India, o no tanto a la India como a los hindúes, como a una sociedad desmasculinizada, gobernada por los británicos y antes de ellos por los musulmanes. Así era como lo veía. Nathuram era un joven capaz, sin posibilidades de triunfo. El día 30, por la mañana, cuando Nathuram volvió de Gwalior con la pistola, no estaba muy seguro de su puntería. Así que Nathuram, Apte y Karkare decidieron probar primero la Beretta. Así que volvieron a este bosque. Pusieron blancos a diferentes distancias y Nathuram estuvo disparando a los blancos. Y entonces fue cuando decidieron que para estar seguros y no fallar, tenía que dispararle a quemarropa. Un año antes de su muerte, dijo a su sobrina nieta, mientras caminaban hacia la oración: si muero en un hospital o en algún sitio así, de fiebre o de alguna enfermedad, podéis anunciar al mundo que no fui un mahatma, que pueden olvidarse de mí. Pero si voy de camino a la oración y alguien viene y me dispara y recibo las balas en el pecho y muero con el nombre de Rama en los labios, sin sentir ningún rencor hacia el asesino, entonces podéis decir al mundo que fui un hombre de bien. Hay un poder misterioso e indefinible que lo impregna todo. Puedo sentirlo, aunque no lo veo. Es este poder invisible el que se hace sentir y al mismo tiempo desafía toda verdad, porque es tan distinto de todo lo que percibo a través de mis sentidos, que trasciende los sentidos. Pero es posible argumentar la existencia de Dios hasta cierto punto. Incluso en la vida diaria, es evidente que la gente no sabe quién gobierna, o por qué o cómo gobierna. Y sin embargo, saben que ciertamente hay un poder que gobierna. Yo percibo vagamente que mientras todo lo que me rodea cambia constantemente, bajo todo ese cambio subyace un poder viviente que es inmutable y que mantiene unido todo lo que crea, disuelve y vuelve a crear. Oí lo que me pareció el estallido de un petardo. Como estaba concentrado, creí que aquel primer... La élite hindú estaban furiosos. No os dejéis engañar por Gandhi. Con él y los otros líderes en la cárcel, ¿quién va a velar por los intereses hindúes? Al salir de la cárcel, Gandhi se traslada a la localidad montañosa de Panchgani para recuperar la salud. En Panchgani había una reunión de oración todas las tardes. La gente que trabajaba en el ashram y otros que lo visitaban para estudiar se unían a la oración. Entró por la puerta principal. Se acercó a la plataforma donde estaba sentado Bapu y empezó a gritar: quiero decir algo a esta gente, dijo. Y tenía un cuchillo en la mano.
En cuanto vi el cuchillo, le sujeté la mano y le retorcí el brazo. Los demás me ayudaron a sacarlo de allí. Todo el mundo sabe que era Nathuram Godse. Ese mismo año se produce otro intento. Cuando se dirige a una reunión con el líder musulmán Jinnah, activistas hindúes le cortan el paso como protesta porque consideran que la complacencia de Gandhi con los musulmanes es una traición. Algunos de nosotros nos acercamos a ellos. Les dijimos que Gandhi les invitaba a que pasaran para hablar. No queremos verle la cara, dijeron. Se negaron a reunirse con él. Poco después, cuando detuvieron a todo el grupo, encontraron un gran cuchillo. Lo llevaba Nathuram Godse. ...30 de junio de 1946... Alguien bloquea con rocas la vía en un intento de hacer descarrilar su tren, el Gandhi Special, en un viaje de Pune a Bombay. Al producirse muy cerca de Pune, el incidente se atribuye al conocido grupo de oposición a Gandhi de esta ciudad. No puedo entender por qué ha habido tantos atentados contra mi vida. El intento de acabar con mi vida ayer fracasó. Todavía no estoy dispuesto a morir. Voy a vivir hasta cumplir los 125 años. Mahatma Gandhi. Si ojeamos la literatura hindutua de la RSS y del Hindu Mahasabha, encontramos gran número de caricaturas de Gandhi antes de su muerte. Se presenta a Gandhi como el mal. Un año antes de su muerte, dijo a su sobrina nieta mientras caminaban hacia la oración: si muero en un hospital o en algún sitio así, de fiebre o de alguna enfermedad, podéis anunciar al mundo que no fui un mahatma, que pueden olvidarse de mí. Pero si voy de camino a la oración y alguien viene y me dispara y recibo las balas en el pecho y muero con el nombre de Rama en los labios, sin sentir ningún rencor hacia el asesino, entonces podéis decir al mundo que fui un hombre de bien. Hay un poder misterioso e indefinible que lo impregna todo. Puedo sentirlo, aunque no lo veo. Es este poder invisible el que se hace sentir y al mismo tiempo desafía toda verdad, porque es tan distinto de todo lo que percibo a través de mis sentidos, que trasciende los sentidos. Pero es posible argumentar la existencia de Dios hasta cierto punto. Incluso en la vida diaria, es evidente que la gente no sabe quién gobierna, o por qué o cómo gobierna. Y sin embargo, saben que ciertamente hay un poder que gobierna. Yo percibo vagamente que mientras todo lo que me rodea cambia constantemente, bajo todo ese cambio subyace un poder viviente que es inmutable y que mantiene unido todo lo que crea, disuelve y vuelve a crear. Oí lo que me pareció el estallido de un petardo. Como estaba concentrado, creí que aquel primer sonido era un petardo. Pero un par de segundos después oí otro disparo. Y entonces me di cuenta de que había pasado algo, de modo que dejé mi equipo y eché a correr.
La mayoría de la gente estaba en pie y enseguida lo sujetaron. Iba vestido de caqui y no ofreció resistencia. De hecho, matar a Mahatma Gandhi, aunque realmente ya habían empezado a comprar las armas para matar a Gandhi, lo habían hecho en noviembre, meses antes. En esta foto se ve a cinco personas. El primero es Naturan Godse y el segundo es Nana Apte. El tercero, Vishnupam Karkare. El cuarto, Madanlal Pava. Y por último, Gopal Godse, mi padre. Godse y su mejor amigo y director financiero de su periódico, Narayan Apte, reclutan a tres hombres. Madanlal Pava, un refugiado descontento, Vishnupam Karkare, un simpatizante de los refugiados radicales, y Digambar Bach, un traficante de armas y municiones. Gopal, el hermano menor de Naturam, también se une al grupo. El plan era que uno de ellos detonaría una bomba en la reunión de oración de Gandhi y en la confusión lo matarían a tiros y escaparían. La fecha elegida fue el 20 de enero de 1948. La mañana del 19, todos los acusados se reunieron en la residencia de Indu Mahasabha, que ven a mi espalda, y comprobaron las armas y todo lo que iban a utilizar. Aquel mismo día, se hizo una llamada desde el despacho del secretario de Indu Mahasabha en Delhi a la residencia de Savarkar. El día 20, este debió ser el camino que siguieron los conspiradores para acceder a este bosque, donde probaron por primera vez las armas que habían traído de Pune. Para su espanto, descubrieron que la munición no era la adecuada para las armas, y cuando las probaron con blancos que habían colocado, vieron que las balas apenas recorrían unos metros y caían al suelo. Había una celosía de piedra que proporcionaba ventilación a las habitaciones de los sirvientes, que estaban detrás de esa pared. El día 20, Bach estaba dentro de esa habitación y debía disparar contra Bapu a través de la celosía. Bapu estaba sentado en ese banco, a una distancia de 2 o 3 metros. Y para asegurarse de que Bapu moría, tenía que lanzar una granada a través de los agujeros de la celosía. Pero se dieron cuenta de que eran demasiado pequeños y la granada casi no cabía, de modo que no podía lanzarla. Y creo que Bach, que entendía de armas, municiones y explosivos más que cualquier otro miembro del grupo, se dio cuenta de que la granada podía no pasar al otro lado y rodar, de modo que no podía lanzarla. Y creo que Bach, que entendía de armas, municiones y explosivos más que cualquier otro miembro del grupo, se dio cuenta de que la granada podía no pasar al otro lado y rodar hasta Bapu, sino que podía caer de su lado y estallar. Y en lugar de matar a Bapu, podía acabar matándolo o mutilándolo a él mismo. Quizá esa fue la razón de que cuando Madanlal Pava detonó el bloque de nitrocelulosa, que era la señal para que Bach hiciera su parte, este se echó atrás y no hizo lo que se suponía que iba a hacer. Aquí era exactamente donde estaba la tarima. Gandhiji se sentaba ahí y yo solía sentarme en este rincón. Entonces grabar no era tan fácil como ahora. Ahora se puede hacer simplemente con el teléfono. Yo tenía un simple micrófono que ponía delante de la boca de Gandhiji. Ese era el sistema y la grabación se hacía en su totalidad en All India Radio. Si esto llega a suceder en nuestro país, el gobierno debería avergonzarse y nosotros también deberíamos avergonzarnos. Tengo la esperanza de que acaben con esto. Quiero decir una cosa más antes de terminar la charla de hoy. He oído que... No es nada. ¿Qué sería de nosotros si nos asustáramos por cualquier pequeñez? Calmaos. Escuchadme. No ha pasado nada. Vamos, calmaos.
El día 21, en las palabras que pronunció después de la oración, dijo algo sobre esto. Dijo que si tenía que irse, se iría, que no había medidas de seguridad que pudieran protegerle y que tenía la visión de que si tenía que irse, se iría sonriendo. Cuando lo detuvieron, Madanlal llevó a la policía al Hotel Marina. Y allí la policía confiscó camisa, pantalones y ropa interior. Y todo ello tenía la marca NVG, Naturam Vinayak Godse. Una de las cosas que repetía sin cesar intrigó y preocupó a la policía, porque no dejaba de decir Bufer Aiga, que significa él regresará. No sabemos por qué hicieron caso omiso de pistas tan evidentes sobre la identidad de los conspiradores. No se hizo ni una sola pregunta desde la oficina del primer ministro a la policía sobre la marcha de la liberación, para no tener que ser testigo impotente de la destrucción de India, el hinduismo, el sijismo y el islam. Mahatma Gandhi. Al no exigir que se cumpliera ninguna condición concreta para terminar la huelga de hambre, el gobierno declaró en este lugar que iba a dar a Pakistán los 550 millones de rupias que le debía por la parte que le correspondía del tesoro anglo-indio. El gobierno encontró una excusa conveniente en la huelga de hambre de Bapu, pero era algo inevitable. Era un tratado firmado y se debía cumplir, y eso fue lo que le dio a Godse y a Apte la excusa que necesitaban para justificar la decisión ya tomada de matar a Mahatma Gandhi. Aunque realmente ya habían empezado a comprar las armas para matar a Gandhi, lo habían hecho en noviembre, meses antes. En esta foto se ve a cinco personas. El primero es Naturam Godse y el segundo es Nana Apte. El tercero, Vishnupam Karkare. El cuarto, Madanlal Pava. Y por último, Gopal Godse, mi padre. ¿Cómo llegó aquella pistola desde el palacio de Gwalior a las manos de Naturam Godse? Es un misterio. El día 30, por la mañana, cuando Naturam volvió de Gwalior con la pistola, no estaba muy seguro de su puntería. Así que Naturam, Apte y Karkare decidieron probar primero la Beretta. Así que volvieron a este bosque. Pusieron blancos a diferentes distancias y Naturam estuvo disparando a los blancos. Y entonces fue cuando decidieron que para estar seguros y no fallar, tenía que dispararle a quemarropa. Un año antes de su muerte, dijo a su sobrina nieta, mientras caminaban hacia la oración: si muero en un hospital o en algún sitio así, de fiebre o de alguna enfermedad, podéis anunciar al mundo que no fui un mahatma, que pueden olvidarse de mí. Pero si voy de camino a la oración y alguien viene y me dispara, violencia, fuese transportado en su viaje final sobre un vehículo militar. Pero ya no tenía el poder de negarse a eso. Ahora que estaba muerto, sus discípulos podían hacer lo que quisieran y decir que estaban haciéndolo en nombre del Padre de la Nación. No se puede asesinar a las ideas, solo se puede asesinar a las personas. Creo que al final Naturam Godse rindió el homenaje supremo a Gandhi, asesinándolo en el escenario en el que él mismo había manifestado que quería concluir su vida. Nos enteramos por la radio. Dijeron que Naturam había sido el autor,
Mi familia, y de hecho mucha más gente, era de la opinión de que lo que había pasado era bueno. Pensaron, al menos ahora la nación estará segura. Al menos ahora la nación no seguirá desintegrándose. Mucha gente era de la misma opinión, incluida mi familia. También sabíamos que la familia sufriría por esta razón. Porque cuando muere un gran hombre, la familia del asesino va a tener problemas. Sabíamos por las experiencias de otros cómo afecta esto a las familias. Mi familia tuvo que pasar por todo aquello, pero lo veíamos como algo inevitable. Lo veíamos como algo a lo que había que hacer frente. Ese era nuestro estado de ánimo. Esta es la comisaría de policía de Tughlaq Road. La noche del 30 de enero, después del asesinato, Naturam Godse, que estaba detenido, fue trasladado a esta comisaría. Sí, el original de este documento está ahora en el Museo Nacional. Aquí tenemos una fotocopia en color del informe policial original. De acuerdo. Es la misma letra, todo igual. Naturam debió pasar mucho. Primero es Naturam Godse. Y el segundo es Nanapte. El tercero, Vishnupam Karkare. El cuarto, Madanlal Pava. Y por último, Gopal Godse, mi padre. ¿Cómo llegó aquella pistola desde el palacio de Gwalior a las manos de Naturam Godse? Es un misterio. El día 30, por la mañana, cuando Naturam volvió de Gwalior con la pistola, no estaba muy seguro de su puntería. Así que Naturam, Apte y Karkare decidieron probar primero la Beretta. Así que volvieron a este bosque. Pusieron blancos a diferentes distancias y Naturam estuvo disparando a los blancos. Y entonces fue cuando decidieron que para estar seguros y no fallar, tenía que dispararle a quemarropa. Un año antes de su muerte, dijo a su sobrina nieta, mientras caminaban hacia la oración: si muero en un hospital o en algún sitio así, de fiebre o de alguna enfermedad, podéis anunciar al mundo que no fui un mahatma, que pueden olvidarse de mí. Pero si voy de camino a la oración y alguien viene y me dispara y recibo las balas en el pecho y muero con el nombre de Rama en los labios, sin sentir ningún rencor hacia el asesino, entonces podéis decir al mundo que fui un hombre de bien. Hay un poder misterioso e indefinible que lo impregna todo. Puedo sentirlo, aunque no lo veo. Es este poder invisible el que se hace sentir y al mismo tiempo desafía toda verdad, porque es tan distinto de todo lo que percibo a través de mis sentidos, que trasciende los sentidos. Pero es posible argumentar la existencia de Dios hasta cierto punto,
Incluso en la vida diaria, es evidente que la gente no sabe quién gobierna, o por qué o cómo gobierna. Y sin embargo, saben que ciertamente hay un poder que gobierna. Yo percibí. Era un tratado firmado y se debía cumplir. Y eso fue lo que le dio a Gotze y a Apte la excusa que necesitaban para justificar la decisión ya tomada de matar a Mahatma Gandhi. Aunque realmente ya habían empezado a comprar las armas para matar a Gandhi, lo habían hecho en noviembre, meses antes. En esta foto se ve a cinco personas. El primero es Naturan Godse y el segundo es Nanapte, el tercero Vishnupam Karkare, el cuarto Madanlal Pava y por último Gopal Godse, mi padre. ¿Cómo llegó aquella pistola desde el palacio de Gwalior a las manos de Naturan Godse? Es un misterio. El día 30, por la mañana, cuando Naturan volvió de Gwalior con la pistola, no estaba muy seguro de su puntería. Así que Naturan, Apte y Karkare decidieron probar primero la Beretta. Así que volvieron a este bosque. Pusieron blancos a diferentes distancias y Naturan estuvo disparando a los blancos. Y entonces fue cuando decidieron que para estar seguros y no fallar, tenía que dispararle a quemarropa. Un año antes de su muerte, dijo a su sobrina nieta, mientras caminaban hacia la oración: si muero en un hospital o en algún sitio así, de fiebre o de alguna enfermedad, podéis anunciar al mundo que no fui un mahatma, que pueden olvidarse de mí. Pero si voy de camino a la oración y alguien viene y me dispara y recibo las balas en el pecho y muero con el nombre de Rama en los labios, sin sentir ningún rencor hacia el asesino, entonces podéis decir al mundo que fui un hombre de bien. Hay un poder misterioso e indefinible que lo impregna todo. Puedo sentirlo, aunque no lo veo. Es este poder invisible el que se hace sentir y al mismo tiempo desafía toda verdad. El 12 de enero, Bapu anunció a la nación que había iniciado una huelga de hambre por la paz y la concordia entre las comunidades de Delhi y del resto de India. Y dijo que nadie tenía que hacer nada para salvarle, porque lo único que podía salvarle era el convencimiento de que los indios entrarían en razón y vivirían en paz respetándose, que dejarían atrás la locura que se había apoderado de toda la India. La muerte sería para mí una gloriosa liberación, para no tener que ser testigo impotente de la destrucción de India, el hinduismo, el sijismo y el islam. Mahatma Gandhi. Al no exigir que se cumpliera ninguna condición concreta para terminar la huelga de hambre, el gobierno declaró en este lugar que iba a dar a Pakistán los 550 millones de rupias que le debía por la parte que le correspondía del tesoro anglo-indio. El gobierno encontró una excusa conveniente en la huelga de hambre de Bapu, pero era algo inevitable. Era un tratado firmado y se debía cumplir, y eso fue lo que le dio a Godse y a Apte la excusa que necesitaban para justificar la decisión ya tomada
de matar a Mahatma Gandhi. Aunque realmente ya habían empezado a comprar las armas para matar a Gandhi, lo habían hecho en noviembre, meses antes. En esta foto se ve a cinco personas. El primero es Naturan Godse y el segundo es Nanapte. El tercero, Vishnupam Karkare. El cuarto, Madanlal Pava. Y por último, Gopal Godse, mi padre. ¿Cómo llegó aquella pistola desde el palacio de Gwalior a las manos de Naturan Godse? Es un misterio. El día 30, por la mañana, cuando Naturan volvió de Gwalior con la pistola, no estaba muy seguro de su puntería. Así que Naturan, Apte y Karkare decidieron probar primero la Beretta. Así que volvieron a este bosque. Pusieron blancos a diferentes distancias y Naturan estuvo disparando a los blancos. Y entonces fue cuando decidieron que para estar seguros y no fallar, tenía que dispararle a quemarropa. ¿Multiculturalismo o fascismo? ¿Fue Gandhi un demonio o un santo? ¿Fue Savarkar un revolucionario o un terrorista? Gandhi, sabemos lo que hizo en vida, pero olvidamos la enorme contribución que hizo después de muerto. Gandhi dio al país entre 20 y 30 años de armonía y paz entre las comunidades. Las ideas que transformaron a Mohandas Karamchand Gandhi en el Mahatma, o Gran Alma, fueron fuente de inspiración para gigantes como Einstein, Mandela, John Lennon y Martin Luther King. E igualmente, las ideas que mataron al Mahatma Gandhi han seguido proporcionando inspiración. ...1992... seguidores de la Hindutva derriban la mezquita de Babri Masjid en India, desatando la violencia religiosa en todo el país. 2002... Gujarat, India. 790 musulmanes inocentes son masacrados por partidarios de la Hindutva. 2003... se coloca un retrato de Savarkar en un lugar de honor en el Parlamento indio y se da su nombre a un aeropuerto en las Islas Andamán. 2011. En Noruega, Anders Behring Breivik, inspirado por las ideas de la Hindutva, asesina 77 personas a sangre fría. Pero entonces me di cuenta de que toda aquella gente estaba unida en una especie de nación. Hindúes, musulmanes, sijs. Con la muerte había conseguido lo que siempre había querido, que fueran una sola nación. Creo que lo que ocurrió fue que para todas y cada una de las personas que estaban allí, era su padre. Sentían un contacto íntimo con él. Sentían el dolor de la muerte de un ser querido. El dolor de la muerte de un pariente de sangre. Donde probaron por primera vez las armas que habían traído de Pune. Para su espanto, descubrieron que la munición no era la adecuada para las armas. Y cuando las probaron con blancos que habían colocado, vieron que las balas apenas recorrían unos metros y caían al suelo. Había una celosía de piedra que proporcionaba ventilación a las habitaciones de los sirvientes,
que estaban detrás de esa pared. El día 20, Bats estaba dentro de esa habitación y debía disparar contra Bapu a través de la celosía. Bapu estaba sentado en ese banco, a una distancia de 2 o 3 metros. Y para asegurarse de que Bapu moría, tenía que lanzar una granada a través de los agujeros de la celosía. Pero se dieron cuenta de que eran demasiado pequeños y la granada casi no cabía, de modo que no podía lanzarla. Y creo que Bats, que entendía de armas, municiones y explosivos más que cualquier otro miembro del grupo, se dio cuenta de que la granada podía no pasar al otro lado y rodar hasta Bapu, sino que podía caer de su lado y estallar. Y en lugar de matar a Bapu, podía acabar matándolo o mutilándolo a él mismo. Quizá esa fue la razón de que cuando Madanlal Pava detonó el bloque de nitrocelulosa, que era la señal para que Bats hiciera su parte, este se echó atrás y no hizo lo que se suponía que iba a hacer. Aquí era exactamente donde estaba la tarima. Gandhiji se sentaba ahí, y yo solía sentarme en este rincón. Entonces grabar no era tan fácil como ahora. Ahora se puede hacer simplemente con el teléfono. Yo tenía un simple micrófono que ponía delante de la boca de Gandhiji. Ese era el sistema, y la grabación se hacía en su totalidad en All India Radio. Si esto llega a suceder en nuestro país, el gobierno debería avergonzarse y nosotros también deberíamos avergonzarnos. Tengo la esperanza de que acaben con esto. Quiero decir una cosa más antes de terminar la charla de hoy. He oído que... No es nada. ¿Qué sería de nosotros si nos asustáramos por cualquier pequeñez? Calmaos. Escuchadme. No ha pasado nada. Vamos, calmaos.